Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Shalom, aquí transmitiendo desde Xalapa, Veracruz, en la calle de Benito Juárez, esquina de la Revolución, Xalapa, de la Inmaculada. Les saluda en el ingeniero de sonido José Antonio Serena y en la voz Ángel Rafael Martínez Alarcón. Lunes 15, 16 de diciembre del 2019. Ya prácticamente está concluyendo el año civil del 2019. Estamos a 15 días, próximamente en las vacaciones. Esta segunda semana de Adviento, hoy se inicia la novena de las posadas para culminar con la celebración del nacimiento de nuestro Salvador. Espero que en este Adviento sea un tiempo de paz, de reconciliación, de hacer la cuenta de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios y también las cosas que no nos han salido como uno quisiera. Pues ya estamos prácticamente a una semana para que celebremos los cristianos esta gran celebración, la celebración del nacimiento de nuestro Redentor. La mayoría del mundo cristiano está esperando esta Nochebuena, esta noche de paz, para reunirse en torno a la familia, en torno al acontecimiento más grande que ha marcado la historia de la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Redentor. 19 años, podríamos decir que estamos celebrando y espero que ustedes allá en sus hogares, en sus comunidades religiosas, se estén preparando en este tiempo litúrgico de Adviento, esta parte que nos envía, que nos reúne en torno al nacimiento de nuestro Redentor. Este Hijo del Hombre que ha venido a nacer en Belén, un pueblo allá en Judá, un pueblo perdido en la geografía de aquel mundo, y que decían, Belén, de ti que puedes salir, pues salió nada menos y nada más que el Hijo de Dios. Es una semana ya con un aroma de vacaciones. Gracias a Dios, mucha gente ha recibido el aguinaldo, esta paga extra de las empresas, de las instituciones públicas, para como una gratificación. Yo ya recibí mi aguinaldo de parte de la UV. Soy sumamente rico. 600 pesos me dio la UV por una clase, pero es una bendición. Cualquier dinero extra es una bendición. Pero bueno, Dios provee. ¿Qué tal? ¿Ya listos para las posadas? Ya está. Es la primera posada en muchas de las parroquias. Después de la Eucaristía o del rezo, la gente hace esta ceremonia tan bonita de recorrer el camino que José y María hicieron para llegar a Belén, para el nacimiento del Hijo del Hombre. En Veracruz, las posadas tienen una característica muy singular, que es esta también novena de la rama, sobre todo en la zona de la cuenca baja del Papaloapan. Tenemos a los niños jóvenes saliendo a cantar la rama durante 9 días, al caer al caer la tarde, noche, sale uno a cantar la rama. Y quién nos recuerda, para los que somos de esa zona del país, el naranjas y limas, ni más y limones, más linda la Virgen que todas las flores, en un portalito de cal y arena nació Jesucristo a la medianoche. Deme mi aguinaldo, démelo, y si no me lo han de dar, y ahí va una serie de versos. En Xalapa se ve la rama, se ve desde niños, algunos hemos participado con nuestra rama, ir de puerta en puerta, de negocio en negocio, cantando la rama.
deme mi aguinaldo. Y cuando no había este aguinaldo, había un verso grosero, hay que decirlo, el término es una grosería. Pero bueno, espero que se estén preparando para recibir en sus corazones a Jesucristo. Espero que estén asistiendo a sus celebraciones eucarísticas, a la reconciliación, a tener un encuentro directo con el Hijo del Hombre, con este Hijo de Dios. Si bien es cierto que el mundo allá afuera, los comerciantes, el mundo del capital, hay baratas, la ropa de temporada, los zapatos, los abrigos, la ropa. Aunque en esta Navidad del 2019 y gracias al cambio climático en esta ciudad capital de Xalapa, no estábamos acostumbrados a que hubiera calor. Hemos tenido en los últimos 10 años, nuestras temperaturas son altas, hay sol y ya están anunciando un frente frío para que nos creamos que verdaderamente estamos terminando el otoño y iniciando el invierno. Por una parte es bonito tener ese calorcito, ¿no? El chipi chipi, anda uno con ropa más confortable, pero ya el invierno está por llegar y ya en la semana que entra ya estaremos técnicamente iniciando el invierno 2019-2020. Son 3 meses de esta estación. Estoy yo escuchando por la radio en la mañana que es una estación climática donde hay poca sol, que hay poca claridad y que hay muchísima gente que en ese momento se suicida, que es lamentable que la gente se quite la vida. Bueno, todos los problemas uno piensa que tienen solución, pero el ser humano que se quita su vida, pues ya fue la única oportunidad que tuvo y lamentablemente toman este camino muy, 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 muy respetuoso. Y que Dios sabrá los misterios. Pero bueno, ustedes, hermanos, espero que el invierno, la oscuridad, los días pequeños y las noches larguísimas, no caigamos en la tentación, porque seguramente debe ser una tentación de cualquier ser humano ante la avalancha de los problemas, la falta de empleo, el desamor, todas esas cosas que el hombre va sufriendo y que muchas veces ni lo comenta, o si lo comenta, no prestamos atención a lo que se nos está pidiendo. Yo espero que participen en las posadas, que participen en el acostamiento del niño Dios y que brille en ustedes la luz del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya en las parroquias están circulando los programas de las celebraciones eucarísticas, de las celebraciones de la posada, sobre todo la famosa misa de gallo, esta misa de medianoche para conmemorar un acontecimiento tan importante como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues ánimo a la posada. También hay otro tipo de posada, ya tenemos, hay posadas que también no son nada apegada al sentido estricto de una fe religiosa, y hay esas posadas de bacanales, de borracheras, que ocupan los seres humanos para divertirse. Bueno, está bien, pero que no agarren de pretexto a las borracheras. Antiguamente mucha gente se casaba por estas fechas. ¿Quién sabe qué pase ahora? La gente no se está casando en diciembre, dicen que para aprovechar los fríos.
Y bueno, también quiero aprovechar para mandarle un cordial saludo, una felicitación a nuestra compañera y amiga aquí en el semanario Alégrate a Celeste del Ángel. El pasado viernes recibió su diploma que le acredita de un curso de fotografía para que vean que en Alégrate el equipo es profesional y se están preparando, se están viendo el último grito de la moda en la tecnología. Muchos saludos a Celeste del Ángel Martínez por haber concluido satisfactoriamente con un diplomado en fotografía. Esto habla bien de Semanario Alégrate, que da la oportunidad a sus integrantes de seguir formándose. Muchas veces la gente sale de las facultades y nunca más regresa a un curso de capacitación, un diplomado. Ahora tenemos una gran diversidad de diplomados, cursos, para irse actualizando en nuestras materias. Y también hay una gran oferta en redes sociales. Usted va a buscar cursos en línea y encontrará la gran diversidad de estos cursos. Pues, ¿qué pretende o cómo va o cómo se está organizando usted para esta fiesta de el 24 de diciembre? Ya están comprando las comidas, la ropa. ¿Cómo se está organizando? Yo hasta apenas ahorita me di cuenta que tengo que organizarme también, tengo que, vamos, creo que no, por este año no voy a ir a la Eucaristía del 24, vamos a ir a la playa con la familia, quién sabe si me den chance de, o si en esta zona de playa donde vamos a estar hay alguna capilla o alguna parroquia para ir a estar un momento en agradecer todas las bendiciones de Dios a través de su Hijo que ha nacido. Y bueno, pasando a otros temas, el miércoles Xalapa estará conmemorando sus 27 años en que el rey de España Carlos IV le otorgara los títulos de villa y el título y el escudo de arma. En 1791, Xalapa recibe el 18 de diciembre la noticia que los comerciantes xalapeños que habían iniciado un trámite en la corte madrileña para que el pueblo de Xalapa cambiara de título de pueblo a villa. Había pasado la gran bonanza del pueblo de Xalapa, había estado las ferias comerciales desde 1720 y allá por 1780 el comercio del mundo se reunía aquí arriba, aquí en el mercado Jauri, ahí a la Plaza del Rey y confluían las mercancías que venían de Asia vía la nao de China y las mercancías que venían de Europa vía el comercio entre Veracruz, La Habana y Sevilla. Y aquí se reunían los comerciantes para intercambiar los productos de ambos continentes. Al decaer esta actividad, ya en tiempos de Felipe III, los comerciantes de este pueblo se organizan y le piden al rey, a Carlos IV, que la ciudad, que el pueblo cambie de rango, que deje de ser pueblo y se convierta en villa. Este título de villa le va a durar hasta el 12 de diciembre de 1830, cuando ya en el México independiente, el Congreso Local de Veracruz le cambia el rango de villa a ciudad de Xalapa.
Ambos acontecimientos se han dado en el mes de diciembre, uno en 1791 y otro en 1830. O sea que acabamos de conmemorar 190, no, no, 189 años de Xalapa, Xalapa como ciudad. Y bueno, esto nos indica la importancia de nuestra ciudad capital, no solamente capital político-administrativa del gobierno de Veracruz, sino también desde 1864, sede del obispado de Xalapa, posteriormente va a ser arzobispado. Entonces, vean la importancia que tiene nuestra ciudad. Ahora, nuestra ciudad capital es una ciudad muy grande, con más de 500 colonias. A ciencia cierta no sabemos si somos 3/4 a 1 millón de pobladores. Los funcionarios del ayuntamiento no se ponen de acuerdo. A veces dan cifras muy altas o a veces dan cifras muy bajas. Xalapa tiene el gran problema que es una ciudad eminentemente estudiantil. Y su población es flotante. Ya están las vacaciones en la Universidad Veracruzana y en todas las universidades particulares, la Escuela Normal Veracruzana. Y por eso vamos a tener que nuestra población es flotante y que no sabemos nunca a ciencia cierta qué número estimativo de habitantes hay en la ciudad de Xalapa. Por cierto, ya en el mes de marzo se están anunciando los trabajos del Censo de Población y Vivienda. Este censo que el gobierno federal hace cada década, cada 10 años, hay un censo de población. Parece ser que parece que no hay ninguna novedad. Va a haber una persona que lo visite, que pregunte una serie de preguntas que uno va a contestar. He visto muy, muy tibio la propaganda de este Censo de Población 2020, que seguramente que con tanta tecnología ahora nosotros po podremos saber a ciencia cierta cuántos habitantes tiene esta ciudad capital, esta ciudad de Xalapa, para estar. Y bien, qué bueno que recuerdo el censo, porque Jesucristo, gracias a un censo que sabía en ese momento en Palestina, el Imperio Romano convoca a todos los pobladores a que se movilicen y vayan a los centros poblacionales para que se les tome en cuenta, que se cuente. La administración pública seguramente allá hace 2000 años no estaba tan avanzada, pero ya hay ese concepto ya 2000 años atrás. Ya en el Imperio Romano se preocupaban por contar a los habitantes de una población. Y bueno, esta estadística seguramente sirve para planear crecimientos urbanos, de demografía, para ver en 50 o en 20 años cuáles serán las problemáticas de nuestras poblaciones. Pues sí, tienen cierta lógica los censos. Los que no somos matemáticas o que no estamos propiamente en la administración pública de planeación, a lo mejor nos extraña la cuestión de la contabilidad poblacional. Vamos a tener que, también en ese censo, vamos a ver reflejado, en los últimos años hemos visto reflejado cómo ha bajado el número de pobladores que ya no dicen que su religión es la católica, dicen que es otra, que profesan otra religión, ya no es el 90% como uno estaba creído en décadas pasadas. Pues hermano, ya es el momento de irnos despidiendo sin antes mandar nuestros queridos saludos a nuestros hermanos del Semanario Alégrate,
la diseñadora técnica Celeste del Ángel, una felicitación a Don Luis y a Lila Ortega, que están en la oficina, a Gaby, a Luis Castellán, que son parte, a Ángel también, que son parte de los reporteros, a Doña Luz y a su esposo Víctor, que hacen posible la distribución de esta, del semanario Alégrate. También saludos a nuestro director, al padre José Manuel Suazo Reyes, director de la Oficina de Comunicación Social, párroco en María Auxiliadora, allá en el corazón de la colonia Progreso Macultepe, una zona densamente poblada en los últimos 40 años. Y quien visitábamos la colonia Progreso Macultepe hace 40 años, era una zona de, no había población, una casita aquí, otra casita allá, era finalmente elegido, que poco a poco fue tomando forma, llegó la mancha urbana y ahora la colonia Progreso es una de las colonias muy populares en nuestra ciudad. Ya está en el centro, técnicamente ya la colonia Progreso la vamos a encontrar en el centro de la gran ciudad de Jalapa. ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo se han poblado? Pues queridos hermanos, me resta mandarles un cordial saludo, que Dios los bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Hasta pronto.